Vamos a adoptar también una decisión en relación con lo que se está manifestando como uno de los problemas por la propia población de riesgo que significan las personas mayores, que son las residencias. En la región tenemos más de 400 largas, más de 430 centros residenciales. Muchos son públicos, muchos son conveniados y muchos son privados. En todos ellos estamos interviniendo de una manera u otra. En algún caso concreto, como por ejemplo hemos podido tener ahora, porque la propia dirección estaba afectada en la provincia de Guadalajara, en Fontanar, con una intervención directa por parte de la delegación. Estamos supliendo algunas direcciones y estamos sobre todo tomando medidas de unidades médicas en aquellos sitios donde se puede concentrar. Tengo que decir con tranquilidad que en una amplia mayoría de centros residenciales los casos son o inexistentes o mínimos. Pero es verdad que en algunos en concreto se han concentrado suficientes casos como para que nos planteemos el desplazamiento en las residencias que están más estresadas, el desplazamiento de una parte de nuestros mayores a otros centros residenciales. Esto es algo que se va a plantear y programar a lo largo de esta semana. No tiene que suponer ninguna preocupación añadida a los familiares, es al contrario. Gente que probablemente no tenga ningún tipo de síntoma, pero que queremos aislar fuera del contexto del edificio, utilizando afortunadamente los muchos recursos que tiene la región. Hoy nos estamos dando cuenta de la cantidad de recursos que tenemos, algunos de los que se han estado recuperando precisamente con el esfuerzo de todos en estas últimas fechas, en estos últimos años.